Este, sí, como todos los años, eh, durante los meses de julio y agosto, iniciamos la campaña mamográfica este, de prevención para todas aquellas personas que no tienen obra social este, o prepaga. Eh, abarca desde los 40 a los 60 años de edad. No quiere decir que si hay algún caso con otras edades y una urgencia no se la incluya también dentro de la campaña. Este, como todos los años, este, la gente de limet es la que se va a encargar de, de hacer este, la papografía. Este, trabajamos con ellos muy bien todos los años y bueno, esperamos que se acerquen, que tomen conciencia realmente de lo importante que es la prevención. Eh, no cuesta a ellas, no le cuesta nada, es un ratito de tiempo nada más y, y es muy importante, porque a través de los años y de las distintas campañas se van detectando algunos casos. Para esta campaña las interesadas deberán inscribirse previamente aquí en la fundación. Sí, eh, necesitan desde el lunes que viene, que es primero de julio, de 8 y 30 a 11. Eh, pasan por la fundación siempre primero con un una orden, una orden que saquen de cualquier médico, ginecólogo, de su médico particular, no importa, tiene que venir con una orden médica para una papografía. Este, de acá se le toman los datos este, y se la manda al IMED, donde de, de, le van a ir dando los turnos para hacerla. Este, el año pasado, por ejemplo, tuvimos una campaña de 35 pacientes en lo que corresponde a los meses de julio y agosto. No quiere decir que estos hayan sido todos, porque a través del año, aunque fuera de campaña, eh, también se acercan algunas personas que tienen gravedad, no, no solamente para control, sino que de, el médico le detecta algo, y también se incluyen dentro de la campaña. O sea, que de las 35 pacientes del año pasado... Este, que eran dentro de la campaña, se sumaron a 43 con otros casos que fueron apareciendo y fueron todos atendidos. Este número eh, va incrementándose año a año, nota que la gente toma conciencia en esta problemática que tiene que ver con el cáncer de mama, sabiendo que la prevención es muy importante porque es un cáncer que, si se realizan los controles a tiempo, eh, ya casi eh, descendió totalmente la mortalidad por este tipo de cáncer. Sí, por supuesto que es así. Este, sí, están tomando conciencia la gente. Tenemos nuestras pacientes de todos los años que ya las conocemos y, gracias a Dios, este, vienen a renovarlo año por año. Pero siempre se acerca gente nueva, incluso los médicos eh, envían a gente que nunca se la hizo todavía para que comiencen. O sea que más o menos alrededor de las 50 personas este, va variando de un año a otro, pero eh, es muy importante, porque después el IMED manda este, un control final con los casos, los que fueron nada más de control, donde se necesita en todo caso otro estudio. Eh, complementario, o sea que aprovechenlo. Este, es, es un momento nada más en la vida de cada uno. Este, entre los 40 y 60 años, a veces vienen menores porque con antecedentes familiares es necesario hacer la arte, pero es esa, esa, dentro de ese grupo es los que se hacen el control. Estos controles se tienen que realizar después de los 40 años, una vez al año. Sí después de los 40 años una vez al año siempre que no haya este algún familiar este, que haya tenido cáncer, entonces se toma con menos edad. Desde los 35 se puede ir este, haciendo la mamografía. Este, pero cuando tiene un, eh, alguna familia comprometida. De lo contrario, entre los 40 y los 60 es más o menos lo que los médicos dicen que hay que controlar porque es la, la época en la que podría llegar a aparecer. Ojalá que no. Pero gracias a Dios... Este, han tomado conciencia la gente de San Carlos y la Fundación está dispuesta siempre... Ayudar con eso. Bueno, entonces reiteramos eh, la invitación para todas aquellas eh, mujeres que quieran eh, realizarse este, este estudio, que estén en, con la necesidad de realizarse este estudio, que carezcan de recursos de obra social o prepaga, pueden acercarse a partir del próximo lunes a la Fundación e inscribirse con una orden médica eh, previa para eh, a partir de allí recibir su turno, que se realizará en el IMED, como mencioné anteriormente, eh, para realizarse esta mamografía y eh, lograr eh, prevenir este cáncer de mama. Bueno, sí, de 8 y 30 a 11 estamos acá para inscribirlas. Este, hay dos veces por delante, tómense su tiempo, vean su, su momento. Este, y las esperamos con todo gusto.